En el principio, Dios creó el universo y un planeta llamado Tierra. Los seres humanos fueron formados a la imagen de Dios para continuar la obra de Dios. Pero poco después los hombres dijeron, queremos vivir a nuestra manera, no a la de Dios. El egoísmo y la violencia llenaron la Tierra. Así que Dios empezó todo de nuevo solo con una familia. Y Dios hizo el siguiente pacto con un hombre llamado Abraham. La Tierra que alcanzas a ver es ahora tuya. Tu familia será mi bendición para el mundo entero. En unas pocas generaciones se convirtieron en una gran nación llamada Israel. Los egipcios se atemorizaron y obligaron a los israelitas a ser sus esclavos. A través de un humilde líder llamado Moisés, Dios guió a los israelitas en un gran éxodo a la tierra prometida. A lo largo del camino, Dios les dio leyes y mandamientos para ayudar a los israelitas y seguir los caminos de Dios. Finalmente, después de 40 años de quejarse y luchar en el desierto, los israelitas volvieron a casa, a la tierra prometida. Cuando tenía la victoria, el pueblo adoraba a Dios, pero poco después se alejaba de Dios y vivía en sus propios malos caminos. Esto se convirtió en un patrón de generación en generación. El más grande juez de Israel fue Samuel. Él siguió los caminos de Dios y hablaba por Dios como profeta. Samuel le dijo a Israel que Dios era el único rey que necesitaban. Pero ellos querían ser como las naciones corruptas que los rodeaban e insistieron. Queremos un rey humano al que podamos ver y que nos gobierne, así como las otras naciones tienen rey. Así que Samuel encontró un hombre llamado Saúl para que fuera el primer rey de Israel. Su reinado empezó bien, pero poco después Saúl dejó de seguir a Dios y empezó a tomar malas decisiones. De modo que Samuel le dijo a Saúl, como le has dado la espalda a Dios, Dios te ha rechazado como rey. Samuel buscó al siguiente rey y fue guiado a un valiente joven pastor llamado David. Cuando David creció lo suficiente para ser rey, Dios lo bendijo a él y a los israelitas en gran manera. Pero David no era perfecto. Tuvo una relación con una mujer casada y cometió un homicidio para ocultar su relación. Pero muy dentro de sí, David siempre amó a Dios y volvió a vivir en sus caminos. Conocido como el poeta, David escribió música para Dios llamada Salmos. Eran sentidas expresiones de oración, luchas y acción de gracias. Después de ser rey durante muchos años, David le dejó el trono a su hijo Salomón. Dios también le dijo a David que un día uno de sus descendientes reinaría y que su reino no tendría fin. Salomón sucedió a su padre David y se convirtió en el rey más rico de la historia de Israel. Lleno de la sabiduría de Dios, Salomón escribió libros como Proverbios y construyó un templo espléndido, un tabernáculo permanente que le recordaba al pueblo la presencia constante de Dios. Pero Salomón se alejó de Dios y se casó con mujeres corruptas que lo llevaron a adorar dioses falsos. Se desató una guerra civil y el país se dividió en el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Pronto, ambos reinos serían gobernados por reyes perversos que ignoraban los caminos de Dios. Durante este tiempo, Dios envió profetas como mensajeros. Ellos les decían a los israelitas que regresaran a Dios y les advertían sobre las consecuencias de destrucción que les esperaban. El profeta Elías, un hombre duro y tosco, dejó al descubierto a los falsos profetas al clamarle a Dios que enviara fuego. El profeta Eliseo le sucedió y revivió a un joven al hacerlo estornudar. Estos profetas desafiaban a los israelitas y a sus reyes a regresar a los caminos de Dios que eran mejores. Pero los israelitas no escuchaban. En el reino del norte, Israel, el pueblo siguió dándole la espalda a Dios. Así que permitió que el vecino país de Asiria se los llevara prisioneros. Mientras tanto, en el reino del sur, Judá, había un nuevo rey llamado Ezequías, que tenía apenas 25 años. Ezequías siguió los caminos de Dios y eliminó los ídolos y dioses falsos. Dios lo ayudó a tener éxito en todo lo que emprendió. El rey de Asiria, que hacía poco había asumido el control en Israel, envió a uno de sus comandantes a amenazar a Ezequías y a que le dijera que Dios no iba a proteger a Judá de un ataque de Asiria. Así que Ezequías fue a buscar a un profeta llamado Isaías para que le ayudara. Isaías era un hombre a través del cual Dios había hablado muchas veces. Isaías le aseguró a Ezequías que Dios lo ayudaría a derrotar a los asirios. Más tarde esa noche, el ángel del Señor fue al campamento de los asirios
y mató 185.000 personas. A la mañana siguiente, los asirios que quedaron se retiraron aterrorizados. Poco después, Isaías les recordó a los israelitas que debían seguir a Dios en todo lo que hicieran. Pero el pueblo se alejaba de Dios una y otra vez, y las cosas siguieron empeorando para ellos como nación. A pesar de su desobediencia, Dios les dio una promesa a través de Isaías, que vendría un nuevo rey y un nuevo reino para los israelitas. Isaías habló de un hombre que un día sería rechazado por quienes lo rodearan y sufriría una muerte terrible. Pero de alguna manera, a través de su muerte, este hombre traería paz y un reino que no terminaría.